buen día para todos ustedes. Una nueva edición de La Mañana de Campo Directo para hoy día martes. Nos encontramos aquí en la provincia de Santa Fe participando de esta importante jornada ganadera en Cañada Rosquín, jornada ganadera organizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y aprovechamos este momento para dialogar con un amigo, un colega, periodista agropecuario. Martín, ¿cómo te va? Gracias por compartir este minuto con nosotros, con la provincia de Córdoba, para contarnos un poquito de la problemática que está pasando el sector agropecuario. Hay cosas buenas también, hay que remarcar, pero tenés un panorama nacional. Trabajás en Radio Mitre, estás todos los días con la noticia candente del sector agropecuario. Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la convocatoria, Iván. Un saludo para toda la gente que nos sigue. Bueno, dos o tres conceptos. Primero, estamos terminando una cosecha complicada para muchos, pero también este tema de que las estadísticas son un poco injustas a veces, ¿no? Porque vos me preguntás cuánto puede llegar a perder esta campaña, bueno, a lo mejor 5, un 6%, y el resto, lógicamente, es positivo. Al que le tocó ese 5 o 6% que parece poco, a veces le tocó el 100% al otro. Entonces, y la contradicción de que muchos perdieron, perdieron prácticamente toda la cosecha y a pocos kilómetros le vino al pelo el rinde. Entonces tenemos esta contradicción por un lado. Está pasando en esta zona también, así, ¿no? Así es, y provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba también. Así que este es un tema primero a aclarar, porque la gente por allí no entiende mucho cuando hablamos de una cosecha récord o rinde récord y otro que está muy sufrido, digamos, por lo que está pasando. Y un poco más amplio, yo siempre le doy un poco de participación al escenario noticiable del tema de economía regional, Iván, porque como soy hombre del interior, lógicamente también tiene un impacto interesante, porque forma parte del efecto multiplicador que debería tener las economías regionales con, lógicamente, problemas de rentabilidad. Desde el punto de vista de los establecimientos de política, creo que se ha hecho bastante poco hasta ahora. Sigue este tema de la asistencia, sigue este tema de la ayuda, que no es una cuestión menor, pero todavía hay que solucionar, creo yo, este tema del famoso costo argentino, el tema de que vendés tu producto a casi un 40% menos o a un 40% menos lo que a vos te cuesta producirlo. Esto es una cadena casi crónica en futuro. Yo creo que el campo tiene un efecto protagónico interesante, muy importante en la economía argentina, pese a que, bueno, sin relegar a la industria, sin relegar a la construcción, que también es lo que mueve a nivel nacional, tiene un protagonismo que indudablemente está de por sí demostrado. Martín, muchísimas gracias. En el último bloque de nuestro micro lo tendremos a Carlos Lencina, tu compañero de trabajo, para darle un cierre a esta semana de mucha información en el sector. Un gusto, gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Presentamos a continuación las cotizaciones del mercado de cereales y carnes de esta semana. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.750 pesos. Maíz, 2.190 pesos. Trigo, 2.610 pesos. Sorgo, 1.900 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el mercado de Hacienda en la Sociedad Rural de Jesús María ingresaron a la venta 1.245 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 36 pesos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 34 pesos con 60 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 75 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 90 centavos. Y toros, 23 pesos con 75 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 41 pesos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 38 pesos. Próximo remate, el lunes 26 de junio, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 90 centavos para la compra, 16 pesos con 30 centavos para la venta. Argentina exportará a la India vacuna contra la tristeza bovina. Una vacuna contra la tristeza bovina desarrollada por el INTA será exportada a la India para controlar un problema sanitario que le genera grandes pérdidas económicas a ese país, que se destaca por ser el de mayor stock y el principal productor y exportador de leche.
El desarrollo conocido como BioJaja será comercializado en el país asiático a partir de un memorando de entendimiento firmado por las autoridades de las empresas indias y el INTA. La carne aumentó menos que la inflación en el último año. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, informó que los cortes de carne vacuna mostraron un alza del 17,5%, mientras que la inflación publicada por el INDEC fue del 25,9% en el rubro alimentos y bebidas, en la comparación interanual. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más Campo Directo. Bailando en el festival como Santiago. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo y en este Día de la Bandera presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro previstos para los próximos días. Desde mañana y hasta el 5 de julio se desarrollará en la Sociedad Rural de Jesús María el curso Gestión de la Empresa Ganadera. Está dirigido a productores, asesores de cambio rural, estudiantes de carreras afines y diversos profesionales vinculados al sector. Está orientado a brindar diversas herramientas de gestión y planeamiento estratégico de la empresa ganadera, necesarias para mejorar la rentabilidad global y los indicadores de eficiencia de los sistemas ganaderos actuales. También mañana, en el Auditorio Mayor Quebrada del Condorito, del Pabellón Amarillo del Complejo Ferial Córdoba, tendrá lugar la Jornada Intercooperativa de Energías Renovables. En la oportunidad se abordarán diversas estrategias sobre las potencialidades de las energías renovables con destacados disertantes. El enfoque del encuentro radica en el desafío de integración cooperativa frente al auge de nuevas tecnologías de generación de energía. Y ya en el cierre de nuestro micro agropecuario, ahora con Carlos Lencina, compañero de trabajo de Martín. Carlos, es un gusto de estar contigo hoy. Muchas gracias, Iván. Sí, conmigo también. Me gusta mucho estar contigo. Y bueno, le decimos que le mandamos un gran saludo a un periodista y colega que es nuestro amigo Gustavo Mathieu, ¿no? Gustavo Mathieu, que está todos los domingos en Radio Mitre Córdoba, AM810, con su programa y de 7 a 9. Y en el mismo horario ustedes están a nivel nacional. Así es, a nivel nacional en Mitre, en la 790, allí en la capital federal. Y bueno, haciendo prácticamente lo mismo, pero no competimos, ¿eh? No competimos en absoluto. Es un gran amigo, un excelente profesional y bueno, él trayendo la información sin duda de que se genera en la provincia de Córdoba. Bueno, y tanto en la provincia de Córdoba como en provincias como donde estamos ubicados ahora en el corazón de la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires y en distintas partes de nuestro sector, realmente hay cosas buenas y cosas malas, como decíamos con Martín recién. Y hay un tema que esta semana yo te quería preguntar, porque se estaba hablando en los pasillos de una posible fusión entre el Ministerio de Agricultura, de Agroindustria y Producción. Contame, ¿qué es lo último que sabes? Mira, en principio son todos rumores, no hay nada confirmado. Se hablaría de que hay una unión, como decís vos, en el Ministerio de la Producción y Agroindustria, que la cabeza sería la producción, el Ministerio de Producción. Aunque parezca mentira, ¿no? Porque la importancia que tiene hoy por hoy una cartera de agroindustria frente a lo que fue este impulso que dio el gobierno de Mauricio Macri, y el campo reaccionó rápidamente, como lo decías hace un ratito también con Martín. Eso es muy importante, pero el sostén que tiene que tener la producción a campo con un ministerio, con algo que lo vaya guiando, que lo acompañe, que lo asesore. Y me parece que es algo que realmente el productor no quiere que baje de rango. No solamente los productores, sino también los dirigentes del campo han tenido muchas críticas. De hecho, acá estuvo Osvaldo Príncipe, presidente de la Federación Agraria Argentina, con quejas también sobre eso. Bueno, es una conquista, ¿no? Él habrá tenido la cartera del ministerio, una conquista muy importante. Y como te decía, es
que el productor se sienta representado y que vea en una cartera, en un ministerio, su trabajo, ¿no? Y es muy importante que se puedan escuchar las quejas. Decías, hay cosas buenas, cosas malas. Lo decía Martín, las economías regionales no arrancan. Es realmente muy dificultoso con un dólar que no es competitivo para exportar. Pero bueno, hay que seguir empujando y ayudando para, aunque sea, se puedan mantener de alguna manera, ¿no? Son muchos, muchos pequeños productores que son los que hacen el volumen a la grande producción en nuestro país. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen regreso a Capital Federal. Muchas gracias a vos, Iván. Muy bien, y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana a partir de las 7:50, como siempre, como todas las mañanas, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. No entierre mi cantar, dejo aquí mi compra para quien quiera.